Antofagasta de Sucre y Víctor Muriel de Cochabamba abrieron la Serie B de la Liga Nacional de Futsal, reeditando la semifinal del año 2019. Ganada por el Quinteto Valluno, anoche en el Coliseo Jorge Revilla Aldana empataron 3-3 en un partido vibrante. Con bastante expectativa se vivió este cotejo. El equipo capitalino comenzó con pie derecho al adelantarse rápidamente en el marcador con un gol de Manuel Salinas, que conectó de derecha un pase y este disparo 1-0 cuando apenas se jugaban 4 minutos del primer tiempo. En el complemento, el cuadro valluno igualó las acciones antes de cumplirse el primer minuto. Miguel Padilla sacó un remate de fuera del área que colocó en el ángulo derecho de Higueras, 1-1. La alegría les duró poco a los cochabambinos porque 5 minutos después llegó el segundo gol de Antofagasta, Saúl Robles, de media vuelta y desde un costado mandó el balón a las redes para poner el 2-1. Eran mejores minuto a minuto y llegó el 3-1. Rolly Segovia recibió el pase largo y ante la salida del arquero puntilló la pelota al fondo del arco valluno, 3-1. Parecía que el triunfo estaba sellado, más aún cuando Padilla falló tiro libre sin barrera. Sin embargo, en el último minuto de juego llegaron los goles del empate. Primero, Joel Guzmán puso el 3-2 al empujar una pelota bajo el arco sin oposición del arquero. Después, Enrique Florero anotó el definitivo 3-3, también a base de presión. Emoción y goles en la Liga Nacional de Futsal.